amigos, es un placer saludarlos y mucho más porque me encuentro, bueno, mejor imposible acompañada por Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás, Cristiano? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte, gracias por la entrevista. ¿Cómo te gusta más que te digan, Cristiano o Ronaldo? Igual, ¿no? Depende lo que te gusta más, Cristiano, Ronaldo. ¿En tu casa cómo te dicen? Ronaldo. ¿Ronaldo? Sí. Ah, muy bien. Pero en el colegio me llamaban Cristiano. Podemos considerar que llegas en tu mejor momento, los hechos lo dicen, ¿no? Cada día sigues sorprendiendo más y progresando más en tu fútbol. Personalmente, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. La verdad que, como ha dicho antes de la Champions, ha tenido una mala suerte de tener poquitos problemas en el final de temporada, pero eso hace parte. Después de hacer una temporada muy larga, de hacer muchos partidos, es normal que esas pequeñas lesiones puedan venir. Pero yo me siento bien. ¿Qué piensas de ese primer encuentro en donde, lógicamente, los reflectores están puestos sobre ti? Bueno, obviamente, es una cosa que ya estoy acostumbrado. Como ha dicho, yo no soy el salvador de la patria. Intento hacer mi trabajo, ayudar a mi país, sabiendo que es un mundial, todos los equipos quieren ganar. Y Portugal, bien que no es el favorito, tenemos menos presión. Sí. Y estoy muy contento. La verdad que estoy tranquilo, no presionado, no... porque estoy seguro que las cosas van a salir bien. ¿Qué piensas de la selección alemana, que además es su primer partido? Obviamente que sabemos que la Alemania es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial. Sabemos que va a ser un partido complicadísimo con un gran equipo. Para nosotros tenemos nuestras armas, así que va a ser un partido muy bueno, bien disputado. Y que espero, obviamente, que Portugal pueda ganar, pero sabemos que va a ser muy importante porque es el primer partido. Pero yo veo al equipo bien, ilusionada, con ganas. Vamos a ver lo que va a pasar.